gentil, amable, generoso, receptivo. Y me complace muchísimo presentarles a nuestro productor, el señor Juan Torres. Después de haber terminado esta temporada el año pasado, bien lo dijo Maribán que no nos íbamos a despedir, aunque habíamos bajado el telón después de 2 años y 8 meses de representaciones. Ha sido un trabajo larguísimo, un camino maravilloso sin duda, y yo creo que lo único que puede o podemos decir de La Jaula de las Locas es que ha sido una gran satisfacción en la vida de todos los que hemos probado este proyecto, de todos los que hemos amado este proyecto y de todos los que queremos tanto este proyecto. Este fin de semana comenzó la temporada, el jueves anterior, y para nosotros fue una gran sorpresa recibir a todos esos fans que han sido incondicionales en todo este tiempo y que, por supuesto, gracias al público, es a quien existimos. Sin ellos no seríamos nadie. Y en un momento tan difícil para el teatro, en donde está pasando por la peor crisis desde la que yo recuerde, he compartido muchos comentarios con colegas, amigos productores, que el teatro hoy de verdad necesita SOS, necesita primeros auxilios. No es broma, lo que les digo es para que ustedes nos ayuden a que nuestro teatro en México siga vivo. Hay muchísimas opciones para todos los gustos, para todos los bolsillos. Vayan al teatro, por favor. Si les gusta algo, salgan y recomiéndenlo. Y sobre todo, no esperen a que se llegue una obra de teatro a su última semana, a su última temporada. Es muy difícil, de verdad, hacer teatro en este país. Mis colegas productores y todos los que nos dedicamos a esto, de verdad es un acto heroico. No saben contra todo lo que tenemos que luchar cada fin de semana para que el público esté en los teatros. Yo, de La Jaula de las Locas, solo puedo dar las gracias porque este público no nos ha fallado y además ha pedido el regreso desde que nos fuimos, y por eso estamos de vuelta. Como he dicho en las redes sociales, es lo mismo, pero no es igual, con una nueva Jaula de las Locas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este estreno, reestreno maravilloso, que durará lo que el público quiera que dure. Así que por favor, corran la voz. Y agradezco rápidamente a esta gente que ha hecho posible esto, principalmente a este maravilloso elenco, porque hicieron posible esta nueva versión de La Jaula de las Locas. Gracias, maestro Mario Iván Martínez. Qué lujo tener que cada función. Un fuerte aplauso para él, por favor. Bienvenido, maestro Eugenio Montesoro, como George. Qué placer tenerte aquí. Gracias. Rogelio Suárez, gracias. Hoy lo vieron como Silvia, pero además también llena los zapatos de Sasá en muchas funciones. Así que regresen a verlo porque está extraordinario. Gracias, Rogelio. Primerísimo actor y lo queremos mucho. Él es Moisés Suárez. Gracias, Moy, por estar aquí. Mejor conocido como la divina. Y me voy a izquierda, derecha, bueno, el orden, el factor, ¿cómo dicen? No importa eso. Dulce Patiño, gracias por estar aquí. Marilu García Luna, un fuerte aplauso para ella. Carlos Curido, Elen Pintos, Jerry García, Omar Hernández, Oliver Alvarado, Pablo Rodríguez, Bruno Uribe, Gerardo García. Ay, es que se espera, es García, perdón, me sigo confundiendo. Francisco Pajuja. Desde el fondo, Claudio González, nuestra imagen. Y a propósito me salté al amuleto de la buena suerte, porque él es cachel desde que doña Silvia Pinal hizo esta obra en México y ha roto el récord. Gilberto Rucoder es la cachel en el mundo que más funciones ha dado de La Jaula de las Locas. Un aplauso para él, por favor. Quiero invitar a todos los creativos, a toda la gente que está aquí atrás que nos pueda acompañar. Esto se logró gracias al trabajo titánico y no puedo dejar de mencionarlos. Se me van a ir los nombres, pero pasen muchachos, Rafa y todo su equipo, la gente de vestuario, Tere, maquillaje, Marianas, vengan, Patti, las pelucas, que nos den un fuerte aplauso para ellas, por favor. Porque de verdad transformaron este espacio y han trabajado aquí jornadas larguísimas. Pepe Posada, nuestro coreógrafo original, estás por aquí, un fuerte aplauso querido Pepe, gracias por acompañarnos. Tres personas del elenco que ha desfilado por aquí, es un gustazo tener al primer señor Lindón. ¿Dónde estás, Pato Castillo? Pato, gracias por acompañarnos. Maiko García, gracias Maikito por estar aquí, ¿dónde estás? Gracias de corazón. Oliver Kenai, muchísimas gracias por estar aquí. La familia es muy grande y siempre estarán bien recibidos en este teatro. Quiero agradecer profundamente a este equipo técnico que no quisieron pasar. Venga, no sean mariachis, que además, de verdad, todo este trabajo es gracias a ellos, pero bueno, a veces no quieren pasar. Gracias Elvi, gracias Fer Carril, gracias Jonah, gracias Rafa, gracias Chucho, a todos. Se me van a olvidar, pero en verdad han trabajado desde que se fue el Beso de la Mujer Araña diario en este inmueble y ha sido maravilloso lo que han hecho. Quiero agradecer especialmente a la directora del Fideicomiso de los Teatros del Seguro Social. Gracias Ruth por creer en tantas locuras, por abrirme el espacio desde el día cero de este maravilloso Teatro Hidalgo que nadie quería, en el que nadie querría y que nadie creería que podríamos lograr algo. Vamos a cumplir 4 años de estar juntos. Te agradezco profundamente tu voto de confianza. Gracias Ruth por estar aquí y vamos por más. Que nos vaya bonito en esta ocasión. Gracias también al equipo de prensa y de comunicación que se integra en esta temporada. Es Team Point de Ramsés. ¿Dónde estás, querido Ram? Ramsés López, un aplauso para él, por favor. Betty Durán, en expresión de todas estas maravillosas cosas que ven aquí, los pájaros, los telones, las marquesinas. Gracias por tu generosidad, querida Leti, no puedo dejar de mencionarte. Un aplauso para ella. Y quiero hacer 2 menciones especiales. Primero, en esta etapa se subieron... Bueno, para poder hacerla y para poder lograrla, el teatro necesita siempre sumar gente. Y hay 2 personas que cuando les dije, platicando en una de las funciones del Beso de la Mujer Araña, que querían reponer La Jaula de las Locas, dijeron, les propuse que se sumaran a la parte de la producción, creyeron en mí, creyeron en el proyecto, y hoy son mis socios en esta nueva aventura. Quiero pedir un fuerte aplauso para ellos, por favor. Él es Ricardo Rodríguez y él es Valentín Huerta. Acompáñenme en este escenario, por favor. A mi socia y mi ángel de la guarda desde la temporada pasada, mi hermana Tania Torres, gracias por tanto, gracias por creer en mí y por no dejarme caer nunca. Te amo con todo mi corazón. Y bueno, para finalizar esto, y de verdad es importante porque trabajamos muchísimo, un equipo muy chiquito, pero que amamos profundamente esto y respetamos profundamente el teatro y queremos mucho a La Jaula. Gracias una vez más, elenco, y a todos, porque todos me dijeron que sí, y porque todos dieron no su 100, su 300, y de verdad han sido muy generosos conmigo, y se los agradezco profundamente. Sin ustedes, este productor, su carrera no seguiría. Gracias. Gracias a 2 personas importantísimas. Gracias, mi querida Patti Ibarra, un fuerte aplauso para ella, que ahora se convierte en nuestra coreógrafa asociada de este montaje. En compañía de Pablo Rodríguez, que ahora es nuestro capitán de lanza. También en el elenco está, y no lo mencioné, mi querido Julio Montejano. Un fuerte aplauso para él, por favor, que hace varios tracks. Y él no quiere que lo ponga en el programa ni nada, pero sinceramente es mi Ciro Peraloca, porque él hizo la escenografía del Beso de la Mujer Araña, la iluminación, y fue el director vocal. Y entonces, cuando le dije... se va a acabar el Beso de la Mujer Araña, ya no puedo renovar los derechos de esta obra, se va a acabar lo que hemos construido en el Teatro Hidalgo, que ha sido muchos años de trabajo y de dejar muchas cosas aquí, en este inmueble. Y me ayudó a continuar esta etapa última de mi carrera como productor. Y se aventó, me dijo que sí a hacer la escenografía, me dijo que sí a la iluminación, me dijo que sí a diseñar el programa de mano, siempre con una sonrisa. Y es para mí el capitán de este barco a partir de ahora, y te lo agradezco profundamente Oscar Acosta, por tu talento, tu generosidad y por asumir la dirección en esta nueva etapa, con esa dirección asociada del proyecto. Muchísimas gracias. Y por último, a todos ustedes, nos abrazamos en el lobby, les agradezco que estén aquí. En sus redes sociales, si les gustó, échenos un comentario bonito, y si les gusta el teatro y ven algo que les mueva, no duden en salir y recomendarlo, el teatro los necesita. Muchas gracias, buenas noches.